Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante sobre el cual queremos uh, platicar, queremos reflexionar. Tenemos en el estudio a Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el ministerio hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a ti, Luis, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando por acompañarnos en este programa. Los cristianos creemos que Dios se revela de muchas Maneras. Y también creemos que Dios es una trinidad, que es tres personas, un solo Dios, pero tres personas. Alguna vez se dijo que el más desconocido de estas tres personas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está presente en toda la obra salvífica, pero que a veces quizás su rol es un poco más discreto que el Padre y el Hijo. El día de hoy queremos aprender sobre el Espíritu Santo, sobre su rol en la, en, la, en la economía de la salvación, sobre su influencia en nosotros, su influencia en nuestras vidas, su influencia en la iglesia, en la Sagrada Escritura, en todo esto. ¿Cómo podemos invocarle y pedirle que esté con nosotros y nos ayude? Y para eso, pues, ¿quién mejor que Monseñor Jorge para ayudarnos a entender un poco más esto del Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es, como tú decías, profesar nuestra fe en la, en la Santísima Trinidad. Así, así es la base de nuestra fe, es este misterio, creer en un solo Dios, en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos decían en el catecismo, el Padre es Dios y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero en una sola divinidad, en un solo Dios. Por lo tanto, hoy que vamos a hablar del Espíritu Santo, primero que nada debemos aclarar que eh, el Espíritu Santo es Dios. Entonces ya empezamos a descubrir un poco la grandeza del tema del que vamos a abordar. Vamos a hablar del Todopoderoso, del Eterno, del Infinito, del Espíritu Santo como verdadero Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. No sé si mi pregunta va a sonar muy muy compleja, pero cómo es eso que creemos en un Dios en tres personas, el que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. No son tres dioses, pues. No son dos, tres, tres dioses. Personas. Hace poco el arzobispo Charles Shapiro, nuestro arzobispo, escribió unos, unas palabras para, el, para los del movimiento de la renovación carismática y puso un ejemplo muy interesante que, bueno, esto ya lo manejaba el Papa Juan Pablo II, pero este, en ese momento, tú sabes, a veces uno lee unas cosas y, y de repente las encuentra y, y en un especial momento le impactan. Para, explicarle, para, para explicar esta, este misterio de la Santísima Trinidad, lo hace por medio de la familia. Dice, eh, así explicaba en estas palabras el, el arzobispo Chapio, eh, decía: la familia es una, pero está compuesta por diferentes miembros. Pero lo que hace ser una familia es el amor que los une. El amor que, que de, 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 tal forma, de, de, de tal forma integra a esos diferentes miembros en ser una familia. Y entonces trasladaba eso a la Santísima Trinidad. Dice: el Padre y el Hijo son diferentes, pero son unidos, unidos por el amor que es el Espíritu Santo. Entonces, el amor tiene esa fuerza que hace, a, a, hace bueno, es, está comparando con la familia para entender un poco, o sea, para tener una idea de lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo es el amor. Es el amor que une al Padre y al Hijo, que los identifica de forma tal que hacen un solo Dios. Lógicamente comparten la consubstancialidad de la divinidad. ¿Qué es la consubstancialidad? <laughs> o sea, que tienen la misma sustancia. La sustancia filosóficamente es aquello que me hace ser. Yo a veces explico, quizá muy tontamente, por un ejemplo <laughs> no, no. Muy, muy, muy simple, que si yo tengo un vaso con agua, el vaso con agua, eso es agua. Y me sirve para ciertas cosas, para, para bañarme, para, para beberla, para lavar las cosas, para cocinar muchas cosas. Pero es agua, es H2O. Y si la pongo en el congelador se hace hielo. Y aunque tiene características distintas y tiene funciones distintas y sirve para cosas distintas, sigue siendo agua. Y si la pongo a hervir, sale un vapor ahí. Y ese vapor, aunque le llame vapor y sirva para cosas distintas, hasta, hasta para mover un tren, eh, sigue siendo agua a fin de cuentas. De esa manera quizá de manera simplista o con, sí, con conceptos exacto. y sustancias, así es Dios con, con las tres. Así, así es, Dios es tan simple y tan complicado al mismo tiempo que para, pues para tener una idea, no lo podemos entender, no lo podemos abarcar ese misterio, pero podemos tener una idea. En una ocasión te, estaba en una celebración con niños y estaba en la, en la fiesta de la Santísima Trinidad y para explicar ese misterio dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y tomé tres velas. Y, y, y la llamita, ve las llamitas, velas encendidas y decía: Miren, son diferentes llamitas, sí, están separadas, sí, pero al juntarlas se hace una sola. Pero de, de, de alguna forma pueden ser una sola. Y así un poquito de ejemplos, esto nos lleva a, a ilustrar de que no es tan descabellada la idea de profesar. Un solo Dios en tres personas distintas. No lo podemos alcanzar, pero sí te podemos tener una ligera idea de cuál es esa realidad. Ya nos dijo un poco cuando hacía usted el ejemplo de, de la familia y el, y, el, y el amor que los une. Pero ¿quién es el Espíritu Santo en nuestra fe? El Espíritu Santo, bueno, vamos a hacerlo así, catequéticamente, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, es Dios. Y su función principal es santificar, pero antes de santificar, esa es la función principal en la iglesia, que tal vez si tenemos tiempo vamos a hablar, pero antes de, de, de esa función principal de santificar, si, si te fijas, toda acción a lo largo de la historia de la salvación, es una acción trinitaria. en el antiguo testamento aparece como protagonista el padre, pero también interviene el, el hijo este y, y el espíritu santo. en el nuevo testamento el protagonista principal es el hijo, pero también interviene el padre y el espíritu santo. y así. entonces, en, en, a lo largo de la historia de la salvación, la función principal del espíritu santo es revelar quién es dios, revelar cuál es el plan de dios para los hombres. Y ese es, eh, ese es el, lo interesante, como tú decías ahorita, no conocemos al Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo nos revela quién es el Padre, nos revela quién es el Hijo, nos revela cuáles son las palabras de, de, de Dios por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, nos revela cuál es el plan de Dios y así nos está revelando constantemente, pero a la sí mismo no se revela. El Espíritu Santo es como el, el lenguaje hablado por, por Dios, Padre, y por el Hijo, porque como usted bien dice, es muy interesante eso. El Espíritu Santo no se revela a sí mismo, porque Dios crea y leemos la creación en la Sagrada Escritura, y Dios que se comunica con los patriarcas y los profetas, y Jesucristo que Él mismo habla. Pues el Espíritu Santo es como esa voz que se hace. Exacto, habla. Es, es el medio, es lo que es lo que hace posible la revelación. Y, y nosotros llegamos a conocer algo de dios y algo de su plan gracias al espíritu santo pero queda el espíritu del señor queda como en la sombra y, y por eso es que muchas veces en la iglesia quedó como que un poco desconocido porque pues conocemos a cristo conocemos al padre pero a través del espíritu santo muy interesante me gustaría que hablásemos más pero lo haremos después de esta pausa no le cambien esto es fe católica viva familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Jesús sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: "Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia". Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita catolicosregresen.org. Hoy mismo Gracias por seguir con nosotros en fe católica viva estamos conversando con monseñor Jorge de los Santos vicario para el ministerio hispano de la Arquidiócesis de Denver sobre el espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad nos decía monseñor que el espíritu Santo no se revela a sí mismo. Cómo entonces le conocemos? Muy bien, le, le conocemos por muchos medios. Este, primero que nada, la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura lo manifiesta plenamente. ¿Por qué? En la Sagrada Escritura estamos eh, eh, estamos conociendo los hechos salvíficos de parte de Dios. Y lógicamente ahí está involucrado el, el, el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos como como decías en, hace unos momentos, como desde la creación, cuando de, decía el soplo, el Espíritu del Señor estaba sobre las aguas, y el, el, el soplo que da, bueno, en, en, en hebreo, en, el, en hebreo la palabra espíritu es ruaj, y se traduce como aliento, soplo, espíritu, eh, y, y, eso, y, y eso es lo que lo, lo que da vida, el Espíritu es lo que da vida, entonces cuando se hace la creación, ahí, ahí está presente el Espíritu que da vida y da vida a todo, entonces tenemos la Sagrada Escritura, lo, 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 lo podemos conocer, podemos conocer también a través de lo que nos enseñan los padres de la Iglesia, así es la tradición de la Iglesia, el Espíritu Santo ha estado presente en toda la vida de la Iglesia y lo que conocemos como los padres de la Iglesia, o sea, los primeros este, eh, digamos los obispos, los, aquellos primeros santos que empezaron a vivir fuertemente esa esencia de la iglesia y que fueron guiados por el Espíritu Santo, ellos también enseñaban la, 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 la presencia y la, la, la acción del Espíritu Santo. En el magisterio de la iglesia, el magisterio lo conocemos como... La enseñanza que realiza el Papa y los obispos en comunión con el Papa. Hay un montón de documentos que la Iglesia a través de la historia de los papas y los obispos nos han enseñado de la, de, del, del Espíritu Santo. Y hay muchos otros medios. La misma liturgia que nosotros celebramos. Ahí sabemos que es la acción del Espíritu del Señor el que realiza, por ejemplo, los sacramentos. En, en, el, el sacramento más importante es el de la Eucaristía. Y a un cierto punto, antes de la consagración, se, es el momento de lo que llaman la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo sobre las ofrendas. La misión de la iglesia, uf, tenemos muchos medios para conocer al Espíritu Santo. A veces digo yo que es por la acción del Espíritu Santo, porque creemos en el Espíritu Santo, por lo cual los cristianos católicos creemos en el magisterio, la tradición y la iglesia. Porque a veces, y le pregunto esto, eh, nuestros hermanos que no comparten la fe católica, para ellos el único lugar en el cual se revela el Espíritu Santo es la Sagrada Escritura. Y al parecer, después del libro del Apocalipsis, el año 100, el Espíritu Santo se puso un cierre en la boca y ya no ha dicho nada más, ya no ha revelado nada más. Mientras que para los católicos, el Espíritu Santo ha seguido hablando y compartiendo y estando con la iglesia en su caminar de más de dos mil años. Sí, tiene razón, porque como afirmábamos, el tiempo, el tiempo del Espíritu Santo es justamente después de la, de la Sagrada Escritura, o sea, después de, la, de, de que se cierra la, la revelación, porque con, con, la, con Jesucristo se cierra la revelación, pero para entender la revelación, Jesucristo mismo dijo, les voy a dar el Espíritu que los guiará. A la verdad plena. Entonces comienza la función real, el ministerio del Espíritu Santo con la iglesia en, en, en eso. O sea, no, no es, no es, bueno, lógicamente la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, pero no es el único medio. Como tú decías, si es la acción del Espíritu Santo posterior en la vida de la iglesia, entonces debe estar actuando, y si actúa, nosotros los católicos lo aceptamos como que actúa en la tradición y en el magisterio. Es es totalmente lógico. O sea, como tú decías, imposible que el Espíritu Santo se haya, se haya puesto un cierre. Eh, al Espíritu Santo le conocemos tradicionalmente con diversos símbolos. Vamos muy rápido con esto, pero pero cuando Jesucristo es bautizado, el texto dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de una paloma. Lo vemos como fuego, lo vemos como viento. Bueno, son, son los son los, los símbolos que de alguna forma nos hacen perceptible la, la, la existencia de, de algo que es real, que no podemos percibir. Generalmente los símbolos nos hacen ver la realidad que hay detrás de, y en este caso, eh, para ser visible la presencia del Espíritu Santo en el, en el caso del bautismo, pues aparece como, como paloma. En el día de Pentecostés aparece como lenguas de fuego este, y, un, y un, viento, un viento impetuoso, pero incluso extra... Extraescrituralmente, como podemos decirlo así, fuera de las Escrituras, pudiéramos tener también identificar muchos símbolos del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, por ejemplo, en los santos. La vida de los santos es un testimonio de no que ellos son santos, sino que el Espíritu del Señor trabajó en ellos y en la manifestación del Espíritu Santo en una determinada persona. Entonces pueden ser esos símbolos, y no solo los santos, la, la misma actividad de la iglesia es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Son, la iglesia hace cosas maravillosas, cosas eh, estupendas, eh, que muchas veces nos fijamos nada más en, en, lo que, en lo que es malo, pero si nos fijamos en las cosas maravillosas que hace la iglesia, decimos, esto es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta obra yo puedo ver quién es el autor. Si ves a la Madre Teresa de Calcuta, no hay duda que un ser humano no pudo, solo no pudo haber hecho todo eso. Había una fuerza en ella que era el Espíritu Santo. Sí, los testimonios. Y otros Exacto, los testimonios más recientes, la Madre Teresa, el mismo Papa Juan Pablo II, que nos decían: caramba, ya, ya, ya no puede físicamente, pero tenía una fuerza espiritual enorme que, que, que incluso en, en uno de los comentarios que hacía, este que me, bueno, me, 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 una vez me preguntaron que por qué no renunciaba el Papa Juan Pablo II, porque ya estaba pues muy acabado, ya no podía dirigir a la iglesia. Les dije, para dirigir a la iglesia no se necesita una fuerza física, se necesita una fuerza espiritual que al Papa le sobra, ¿verdad? Y era, eso es una manifestación de la obra del Espíritu del Señor, eso es un símbolo. En todo lo que se llama la economía de la salvación o la historia de la salvación desde la creación hacia, hasta nuestros días, el Espíritu Santo ha estado presente. Vamos a ir agarrando unos tres, cuatro partes de esta para tratar de entender cuál ha sido el rol del Espíritu Santo. Si vamos a la creación, en la creación, si vamos al libro del Génesis, sus primeros capítulos, ¿qué rol juega el Espíritu Santo ahí? De, 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 bueno, conectamos la creación con to, todo el Antiguo Testamento. Al, al Espíritu Santo también se le conoce en el Antiguo Testamento como la sabiduría, el espíritu de sabiduría. Entonces, si vemos la creación, es una perfecta armonía. Primero, fue creado con sabiduría y luego la, el, el, el que está vivo, esta, esta, esta creación vivos, como tú y yo, en, en, fueron creados los seres vivos. Entonces, eh, 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 esta, esta es una de las manifestaciones de la creación del Espíritu Santo, el Espíritu que transmite la vida. Y para, y para ejemplificarlo, cuando, cuando fue creado este, el, el primer hombre, se le sopló, dice, es una forma de decir, se le dio el Espíritu. ¿Y quién da el Espíritu? Y ¿Quién da el soplo? Pues el Espíritu del Señor. Se nos acabó el tiempo del segmento número 2, no le cambien, ya volvemos siguiendo en esta economía de la salvación, esto es fe católica viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba, por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando sobre el Espíritu Santo con Monseñor Jorge de los Santos. Ya hablamos, Monseñor, sobre el rol del Espíritu Santo en la creación de todo cuanto existe, el soplo de Dios que nos da vida. Pero después de la, de la creación, en la historia del pueblo de Israel, hay diversas manifestaciones de la presencia del Espíritu que siguen guiando a este pueblo. Sigue, sigue guiando, o sea, el espíritu, el espíritu del Señor es el artífice de ese pueblo, o sea, es el que va construyendo a ese pueblo cuyo objetivo es prepararlo para la plenitud de los tiempos. Entonces, siempre lo va acompañando, aparece como forma de sombra o de nube, que son símbolos. Este, y, y, y la fortaleza en los, momentos, en los momentos de debilidad del pueblo, incluso sabemos que el pueblo, como muchas veces se equivocó, y quien hace la conversión, no es el pueblo, quien convierte es mismo Dios, y que convirtió al pueblo de Israel de sus propios errores, que muchas veces los cometió, como nosotros también los cometemos, entonces fue el Espíritu del Señor, pero todo en vista de la plenitud de los tiempos. En el credo decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? El, los profetas anunciaban la palabra del Señor, daba, eran los mensajeros del Señor. O sea a que veces... el, el profeta no es el que adivina el futuro. No, eso lo decir, porque muchos tenemos esa conciencia de un profeta es aquel que, eh, este, que está adivinando las cosas que van a suceder. No, el profeta es el que comunica el mensaje del Señor. Incluso, no siempre hacia el futuro, sino que el, el, se, se vale de la inspiración que tienen los profetas, la comunicación que tiene de parte de Dios es por medio del Espíritu del Señor. Y entonces les es capaz, les hace capaces a los profetas de señalar cuando el pueblo se había equivocado, cuando el pueblo tenía necesidad de conversión, este, cuando el pueblo necesitaba conocer las cosas que iban a suceder, en el sentido de que les anuncia la venida del Mesías este, y ciertas condiciones. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en Jesucristo y la redención o desde la encarnación? Ah. Nos queda muy poco tiempo para, para tomar, es que es una labor tan maravillosa la que hace. Desde la encarnación, nosotros sabemos perfectamente que María concibió por obra del Espíritu Santo. Y así es como el Hijo de Dios, el Eterno, se hace hombre en el seno virginal de María. Eh, después, lógicamente, está presente en Juan Bautista, que, que así lo menciona en la Sagrada Escritura, está lleno del Espíritu Santo. Se presenta en Santa Isabel, eh, Isabel que la prima de, de, de María, que llena del Espíritu Santo proclama: Bendita tú entre las mujeres. Se presenta una forma muy importante: cuando inicia la, el ministerio de Jesús. Jesús toma el libro de. va a la sinagoga el sábado allí en su tierra y, y toma el, el, el rollo del profeta Isaías y, y proclama, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Y luego dice, bueno, ya, dice, ya dice la misión que va a tener, y lo dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces, el Espíritu es el que unge a Jesucristo para hacer una misión. Después de la muerte y resurrección del Señor en lo que llamamos la iglesia, cuál es el rol del Espíritu Santo, cómo se manifiesta. Nace la iglesia, nosotros así afirmamos, el día de Pentecostés, cuando... Cumpliendo la promesa, el Padre prometió enviar, es en la promesa del Padre, y el mismo Hijo Jesucristo este, les dijo: Les voy a enviar a, a, al Espíritu de verdad. Eso se cumple en el momento de Pentecostés. Los, los apóstoles reunidos en oración, María en medio de ellos, reciben al Espíritu Santo, y en ese momento, la misión de Jesucristo y la misión del Espíritu Santo es transmitida a la iglesia. Y lo, lo, lo entienden inmediatamente que apenas reciben el Espíritu Santo, están profesando la fe públicamente ante todos y después el mismo Pedro sale y hace una predicación tan potente, tan poderosa, tan llena del Espíritu Santo que convierte a miles. Y eso, eso es lo que de alguna forma, de, de, de alguna forma empieza el, el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Después de este Pentecostés o de los pasajes... Bíblicos de la presencia del Espíritu Santo en el resto de los siglos de vida de la Iglesia, ¿cómo se hace presente el Espíritu Santo? Se hace presente como lo comentábamos hace, hace unos momentos. Mm, bueno, dejando, uh, dejando a un lado que ya comentamos, lo de la tradición, lo del mismo magisterio que ahí está presente en la elaboración del Nuevo Testamento que, de, posterior eh, este, a, a Jesucristo, eh, inspirado por el Espíritu Santo, podemos ver. Como decíamos en unos momentos, la obra de la iglesia. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia. Por eso nosotros en nuestro credo decimos, creo en una iglesia santa. Santa no porque nosotros seamos santos, somos pecadores también. Pero es santa, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le da vida a esa iglesia, es el que va guiando a esa iglesia, es el que le da eh, eh, esa, eh, esa fortaleza. Y entonces para cumplir con esa misión que es realmente maravillosa ¿verdad? si nosotros vemos como tú decías a lo largo de la historia cómo se va manifestando el Espíritu Santo vas a ver la historia de la Iglesia, la iglesia es una historia de caridad es una historia de amor es una historia de, de ayuda de donación de, santi, de, de santificación que nos tomaría mucho tiempo explicar este, estos términos pero allí, allí es donde el Espíritu Santo actúa señor para mí para nuestros amigos y amigas que nos ven en sus casas, ¿qué, qué rol juega para nosotros el Espíritu Santo? Normalmente eh, invocamos a Dios Padre, invocamos a Jesucristo, pero pocas veces, salvo los miembros de movimientos muy concretos, invocamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué rol juega en nuestras vidas hoy en día aquí el Espíritu Santo? Es esencial, es esencial para nosotros este, el, el rol del Espíritu Santo, porque refiriéndonos a Pentecostés como el Espíritu del Señor, nosotros vimos cómo realizó esa transformación en los apóstoles cuando ellos recibieron el Espíritu del Señor. Nosotros también, recibiendo el Espíritu Santo, podemos, podemos vivir una profunda transformación en nosotros mismos y especialmente yo les digo jóvenes, jóvenes ustedes necesitan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da la fortaleza, la fortaleza para decir para decir no a las cuestiones que destruyen, a las cuestiones que son equivocadas, fortaleza para decir sí a las cuestiones, a las situaciones de vida que son positivas, que edifican, que santifican. Para eso se necesita una fortaleza grande. Necesitamos al Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da muchos dones, nos da muchas cualidades y fortalezas, como usted dijo. Además de la fortaleza, pudiese mencionar algún otro don que nos puede dar el Espíritu Santo. Uy, el, el, unos el, 20 eh, segundos, algún otro. El, el, el amor es, el, es, es uno de los, de, los, de los frutos del Espíritu Santo. El amor, la alegría, la paciencia, el, 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 el ser activos. Uy, eh, eh, esto requiere otro, yo creo que otro programa para hablar de los dones y para hablar de los frutos, porque son diferentes. Lo que me queda claro entonces, sin embargo, es que como familias necesitamos el Espíritu Santo en nuestra casa, invitar al Espíritu Santo para que sea parte de nuestra familia, porque si el Espíritu Santo es el amor que une al padre y al hijo, puede también ser el amor que una a los esposos y que una a los hijos entre ellos y con los padres. Gracias, monseñor. Hasta luego. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva.